Quintana Roo, único estado en el país que no cuenta con una comisión estatal de arbitraje médico. El presidente del Colegio de Galenos en la entidad, Francisco Lara Uscanga, aseguró que ello protegería a las partes en un hipotético conflicto. Desde hace más de 12 años se han estado metiendo algunas propuestas, pero hasta el día de hoy no ha habido esa voluntad política para esta creación de esta instancia estatal. Hemos solicitado, incluso en dos ocasiones hemos mandado documentos, no a la actual Junta Coordinadora de Gobierno, pero sí tenemos documentos donde se les ha pedido el espacio para dialogar acerca de la importancia que tiene la Comisión de Arbitraje en el Estado. Somos si no es el único, uno de los dos estados que no tiene esta comisión estatal, principalmente para mediar en los aspectos de falta de congruencia o de información, o donde hay omisión por parte de los servidores o en su momento también de los pacientes, pues muchas veces desconocen. La intención de una comisión es generar un espacio donde se pueda aclarar, negociar, satisfacer y principalmente verificar que las cosas se den en el ambiente profesional que se deban de dar. Esta posibilidad sigue en el aire y la legislatura no se ha aventado el paquete. Ciertamente hay un grupo de galenos que están en contra de la creación de esta Comisión Estatal de Arbitraje Médico, pero hay otro gran sector que sí está de acuerdo, pues consideran que así no se sentirían desprotegidos o vulnerados ante situaciones de señalización que hagan familiares de pacientes. Actualmente esta posibilidad la tiene en propuesta para echarla a andar el Congreso local y solamente falta que den el visto bueno en Quintana Roo. Para Notivisión, Juan Pablo Hernández.